Bueno chicos, bienvenidos un día más a mi canal, a este nuevo vídeo, segundo día ya en Dublín. Y como os he dicho por redes sociales, como habéis visto obviamente, hoy vamos a visitar los acantilados de Moher, el castillo Dunglair y Galway, ¿vale? O Galway, no sé cómo se pronuncia muy bien aquí en Irlanda. Pero bueno, vamos a ver esas tres cositas. Vamos a verlo con una excursión guiada en autobús, súper cómodo. La hemos sacado por Civitatis con una empresa de aquí, ¿vale? Y la verdad es que por ahora, que ya llevamos 2 horitas en el autobús y nos acabamos de bajar para tomarnos algo calentito, está bastante, bastante bien, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más. Lo que digo siempre, si eres nuevo por el canal, yo soy Adri y este es mi canal, que te va a encantar seguramente. Así que ve abajo, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones y continúa en el vídeo. Y si te has perdido, por supuesto, el vídeo anterior, lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? El enlace para que también puedas ir a verlo. Y nada, vamos con los acantilados, con Galway y con el castillo de Dunglair. Pues primera parada ya estamos en Galway. Deciros que aquí hay mucho más espíritu navideño que en Dublín, ¿vale? Dublín apenas tiene decoración luminosa ni mercadillos navideños, no sé si será por el COVID o por lo que será. Pero si vais a venir esta Navidad de aquí, que sepáis que en Galway hay mucho, mucho más. Hay mercadillos, hay como unas atracciones de Tío Vivo para niños pequeñitos. Está mucho más chulo, la verdad. Así que, dato importante. Bueno, y ahora vamos a dar un paseíto por la mini ciudad, porque Galway es bastante pequeñito. Vamos a ver las principales zonas, ¿vale? Vamos a ver la catedral, vamos a dar un paseíto por lo que es la parte de la costa y demás. Así que vamos a ello. Bueno chicos, pues ahora nos encontramos, como veis, aquí a mis espaldas en la calle principal, ¿vale? En la calle de las tiendas. Y nada, vamos a dar una vueltecita por aquí a ver si compramos algo, que no creo, porque la maleta ya la llevábamos petadas para la ida, imaginaros para la vuelta, así que solo vamos a mirar. Pero bueno, siempre apetece mirar tiendas, así que vamos allá. Bueno chicos, como habéis visto, ya hemos estado en toda la calle de lo que es las tiendecitas, hemos visto el castillo, que no tiene gran cosa, pero bueno, como ya estamos aquí había que verlo. Y ahora estamos en la parte de aquí del río, a ver los puentes y los paseos que hay por aquí, que son muy, muy bonitos. Bueno, pues como veis está petado de gente, mucho más gente que en Dublín. Los puestecillos son preciosos, que en Dublín no hay. Bueno, había 3 o 4 y a las 5 de la tarde ya no había ninguno. Y aquí huele súper bien a dulcecito, a vino caliente, a chocolate, vamos, no, maravilla. Chicos, y me acabo de comprar ahora mismo, porque es que es mi perdición, no puedo aguantarme. Cuando lo huelo en el mercadillo es que me lo tengo que comprar, no puedo aguantarme sin comerme eso. El típico dulce navideño, Cinnamon Rolls.
A mí me gusta sencillo, el rulito con su canela, su azúcar y ya está. Es que está delicioso. Si no lo habéis probado, de verdad os recomiendo que lo probéis. Están casi todos los puestecillos navideños de Europa, sobre todo en Centro Europa. Aquí en Irlanda la verdad es que es la primera vez que lo veo. Pero si vais a Praga, si vais a lo mejor a Viena, si vais a Cracovia, todas las partes así centroeuropeas, en Navidad suelen tener. Pero si lo veis, de verdad, probadlo. Bueno chicos, pues ya estamos en el castillo Dunger, ¿vale? Es pequeñito, está cerrado, pero bueno, mirad qué bonito es. La verdad es que merece mucho la pena venir y sacaros las fotitos. Visto ya el castillito este, nos vamos directamente para los acantilados, que es el sitio top de esta excursión y de este vídeo. Así que vamos allá, que yo por lo menos tengo unas ganas que me muero de verlo. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ya estamos en los famosos acantilados. Es una maravilla este sitio, la verdad es una pasada. Las vistas son espectaculares, está súper chulo, súper bonito y además nos ha cogido un día súper bueno. Vamos, ya es que está un poco como anocheciendo porque son ya las 3:30 de la tarde, pero vamos, que el día que nos ha cogido es espectacular. No se ve, vaya, se ve todo, no hay niebla y no hay viento, es importante. A ver, cositas que tenéis que saber cuando vengáis aquí. Tanto si venís en autobús con una excursión como he hecho yo, o venís en coche, obviamente hay un parking, se puede aparcar perfectamente, ¿vale? Dejáis el coche ahí, sacáis los tickets y ya podéis acceder a ver lo que es los acantilados. Hay dos ramas, ¿vale? Está la parte derecha y la parte izquierda. Podéis ir caminando hacia una para ver las vistas de un lado y luego hacia la otra. Y también, justo en el centro, enfrente de los aparcamientos, tenéis restaurante, tenéis cafetería, tenéis baños públicos, tenéis una representación también de los acantilados con imágenes, con vídeos y demás. Y también tenéis tiendas, vamos, que tenéis un montón de establecimientos que están súper bien. Y de verdad que esto es lo que más me está gustando hasta ahora visto en Irlanda. Es una maravilla. Si venís por aquí de verdad no lo podéis perder, ¿eh? Pero para nada. Bueno chicos, pues ya hemos terminado la excursión, nos acaba de dejar aquí el autobús en el centro, ¿vale? Donde está el río, como veis aquí, son las 8:30, vamos a buscar ahora dónde comer, porque aquí a las 8:30 como mucho, cierran las cocinas de todos los restaurantes, entonces no sé si encontraremos algo, pero bueno, lo vamos a intentar. Y nada, yo me despido de vosotros. Ah, antes de despedirme,
Os recomiendo muchísimo que hagáis esta excursión, ¿vale? Si queréis, voy a dejar el enlace ahí abajo en la descripción del vídeo para que podáis clicar directamente y reservarla, ¿vale? Si no, pues la reserváis vosotros a través de Civitati o vais a vuestra agencia de viaje a reservarla. ¿Recomendable? Mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, vais con el guía, os guía en todo, vais con autobús, no tenéis que estar pendiente de trenes, de conexiones, de autobuses y demás, así que es muy, muy cómodo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, lo que digo siempre, que te suscribas al canal, que le dejas like al vídeo, que lo compartas y sobre todo que le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún solo vídeo. Y estate pendiente a los que vienen después, que mañana, yo me voy mañana, pero tú verás el vídeo la semana que viene, obviamente. Vamos a ir ¿a dónde? A Belfast y a la calzada del gigante. Así que ya sabes, campanita, que no te lo pierdas. ¡Chao!